Corina Giordanino de Brigada Equina, para remontarnos a nuestro trabajo. Hace 2 años que estamos trabajando en lo que es Ley Sarmiento 14.346, maltrato al animal. Quería filmar, gracias al espacio que me estás dando, Adriana, a esta yegüita que particularmente tiene una patología terrible, que es la pérdida de su vaso. Esta yegüita ingresó ya hace una semana, es el primer caso que tenemos de un accidente que ocurrió en la calle. Esta yegüita iba tirando de un carro y metió la pata en una alcantarilla. Este accidente se originó en Barrio Los Troncos. Actuó la policía inmediatamente, inclusive mi compañera de trabajo, Lali Benítez, estuvo en el lugar más de 5 horas, pues el animal perdía tal cantidad de sangre y no había ayuda en ese momento médica, que no se le pudo colocar un anticoagulante, no se le pudo colocar ninguna medicación, ya que no había un profesional de por medio. Tal es así que cuando llegó el tráiler, no había tampoco tráiler disponible, porque era un día feriado. Por lo tanto, cuando llegó el tráiler, bueno, el animal subió muy mal, ya estaba prácticamente desmayándose. Llegó acá a nuestro predio donde estamos trabajando con una hemorragia terrible y se desmayó. Se cae en el tráiler, tuvimos que esperar que se levantara nuevamente, que le subiera la presión, poder bajarla para que nuevamente se desmayara y se cayera acá en nuestros predios. Gracias a Dios le hemos salvado la vida, teníamos todos los medicamentos a disposición. Gracias a aquellos colaboradores que donan los medicamentos, pues es algo muy, pero muy caro el caballo, y se necesita continuamente de la colaboración de la gente para tener los medicamentos y el alimento, que como vemos es el fardo. Esto que está comiendo ella es un fardo grande, trae 12 pencas, está alrededor de un costo de 22 pesos. Están comiendo un animal así, adulto, grande, grande de cuerpo, quiero decir, alrededor de 3 fardos por semana. Esto es más o menos para que la gente tenga o entienda que el caballo realmente tiene un costo bastante elevado para mantenerlo, y si está enfermo, peor. Bueno, esta yegüita va a llevar más o menos 1 año a 1 año y medio que se recupere de ese vaso. Le va a crecer muy lentamente, con mucho esfuerzo y sacrificio. Se le va a tener que hacer la limpieza, que es cada 2 días. Hay que hacerle cambio de vendajes, bueno, colocarle en la herida, desinfectar yodo, agua oxigenada, y bueno, volver a vendar. Todo lo que es venda también es sumamente costoso. El tenerla y mantenerla, también necesitamos de la colaboración de la gente para que pueda enviar todo lo que ustedes quieran, sea fardo, sea medicamento, todo es bienvenido, porque sabemos que desde Brigada Equina no recibimos ningún subsidio, ni de parte de la municipalidad, ni de Casa de Gobierno. Esto lo quiero aclarar especialmente porque hay dudas al respecto, y jamás hemos recibido ningún tipo de subsidio. Esto se debe a que todo lo que signifique carritos dentro de la ciudad tirados por caballos, realmente estamos en un tema político. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando nosotros pedimos la no tracción a sangre, la prohibición de la tracción a sangre, hemos visto la semana pasada que se han reunido cantidad de carritos delante de la municipalidad que fueron a pedir, a solicitar que, bueno, les dieran un subsidio o un trabajo, y la municipalidad accedió. Bueno, vamos a aclarar que para tener un caballo hoy en día que esté trabajando dentro de la ciudad tirando de un carro, a ver, vayamos al tema de los gastos. Fardo, 22 pesos. Un fardo a un solo animal le está más o menos durando 3 días. Tenemos la bolsa de balanceado, que sale unos 30 pesos, más la bolsa de avena, que está en unos 54 pesos, más el tema de la herradura. Bueno, 2 herraduras, más o menos un costo de 100 o 120 pesos con colocación. Vamos a hablar que por mes tenemos que tener un costo mensual de 700, 700 y pico de pesos por mantener un caballo con sus arreos en condiciones y con todo lo que se supone tenerlo en condiciones para que haga el trabajo que está haciendo. No estamos hablando de un auto ni de una moto, estamos hablando de un ser que siente y que tiene un sufrimiento, que necesita comer para vivir, que también necesita sus medicamentos, sus vacunaciones, tener sus papeles al día, cosa que hoy por hoy, vamos a decir la verdad, esto no existe.
Bueno, en cuanto a lo que es maltrato del animal, lo más común que tenemos que ir retirando día a día es el látigo. Acá la costumbre del látigo es algo que lo vemos a diario. Cualquier persona que va en su auto, en su moto, lo ve. Lo vemos en el radio céntrico, lo vemos alrededor de la ciudad. Es terrible el maltrato, cómo le pegan y cómo lo castigan. No solamente con alonjazos, lo que se le dice generalmente, sino también usan hierros o fierros que tienen una cadena en su punta, digamos, y con eso les pegan en la cara y generalmente producen lo que es el quebramiento de las mandíbulas, que todos los arreos van hacia la boca. Eso produce un sufrimiento y una herejía terrible. Es algo que no lo podemos, no hay derecho a que se le haga sufrir a un animal de esta forma. Acá llegan los animales, no solamente como estamos presentando sin un vaso, rengos, con artritis, con artrosis, sin un ojo o ciegos. Y esos son los animales que están llegando a Brigada Equina y que en algunos medios he escuchado que llevamos animales a frigorífico. De ninguna manera lo voy a aclarar. Nosotros estamos para atenderlos, para darle una vida mejor. Realmente gastamos y gastamos mucho para que estos animales salgan adelante de la forma que sea. En muchas ocasiones se mueren. Lamentablemente están en tal estado, con tales patologías que no podemos sacarlos adelante. Pero mientras tanto los alimentamos y siempre tenemos los medicamentos al orden del día. Quisiera aclarar también que mi compañera de trabajo, la señora Lali Benítez, después de la disposición municipal, en donde se le ha dado un carrito pintado de amarillo a estas personas, en premio por el maltrato que se le da, por el castigo que se le da todos los días a estos animales, a estos pobres animales, fueron hasta su casa, porque somos las encargadas justamente de rescatar todos estos caballos para darles una salida en el momento a su sufrimiento. Y en su casa, bueno, 6 disparos en la ventana, le han sacado la reja de la calle, se la han roto a patadas, a puñetazos, los insultos al orden del día. O sea, nosotros estamos trabajando para rescatar estos animales. De ninguna forma estamos haciendo nada ni negativo, al contrario. Estamos a favor de la sociedad y estamos realizando un trabajo muy sacrificado. No nos merecemos que nos hagan este tipo de jueguitos políticos, que van muy de la mano de punteros políticos. ¿Por qué punteros políticos? Porque no nos olvidemos que están llegando las elecciones. Y con las elecciones ya estamos pidiendo los votos. Entonces, no solo votan los señores de los carros. También nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que pagamos nuestros impuestos y tenemos que pagar absolutamente todo lo que es el costo de manejar un auto o algún vehículo dentro de la ciudad, y tenemos que cumplir a rajatabla, si no tenemos nuestras multas, cumplimos, señores, y también votamos. Nada más que eso quería aclarar, porque realmente fue muy desagradable vivir bajo estas amenazas que no las merecemos. Muchas gracias.